Expertos en cirugía digestiva de diferentes comunidades autónomas y otros países se han dado cita en el Hospital Virtual Valdecilla para realizar el programa de entrenamiento en ecoendoscopia intervencionista. Una acción formativa que ya va por su tercera edición y que está contribuyendo decisivamente a la expansión de este tipo de cirugía aún bastante reciente. The key egg is that you have the experts, which are basically with you, hands-on, because you can watch as many movies and YouTube as you want to, you can read as much as you want to, but if you do not have a chance to ask, and if you do not have somebody to show you hands-on what to improve with your skills, then you're basically lost. And so that's a key feature which you rarely find. I mean, in Switzerland there's nothing comparable, I have to say, and so... Los participantes en este curso son ya expertos, pioneros en sus respectivos hospitales. Las técnicas que pueden realizarse a través de la ecoendoscopia intervencionista son de un nivel muy avanzado de dificultad. Por ello, se hace necesario completar una amplia curva de aprendizaje en un entorno seguro como el que ofrece el Hospital Virtual, con todos los medios técnicos necesarios y con instructores que son referencia internacional en este campo. I mean, it's also about the networking. I mean, there are not many experts on particular that technique out there, and I mean every country has a couple of them, and so if you can come back to them raising questions afterwards, it's helpful as well. So ese networking pues nos lleva a hacer trabajos colaborativos, a compartir casos, a discutir casos, a obtener al final soluciones y un mejor rendimiento para nuestros pacientes. Incluidos los de Valdecilla, que desde hace unos años ya se están beneficiando de algunas técnicas realizadas mediante ecoendoscopia que evitan muchas complicaciones y facilitan su recuperación.